Hello, good evening everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Okay, that's very good being here tonight. Congratulations to all the moms of this group. So yesterday you were celebrating the Mother's Day. Okay, today we are going to continue with the platform. Today we start our third week, and it's expected that by the end of this week we finish the midterm exam and we conclude the section number four, because next week we are going to conclude the section number five and the final exam. Okay? Entonces, para esta semana, básicamente vamos a concluir la unidad número 3, vamos a concluir el examen de medio periodo, que es parte de la unidad 3, y vamos a concluir también la sección 4, ¿verdad? Y luego la próxima semana, pues vamos a concluir también lo que sería la sección número 5 y el final exam, el examen final, ¿ok? So, let me share. Vamos a compartir acá la pantalla para que ustedes puedan ubicarse en qué parte estamos. So, déjenme ver. Ok, I'm in 3, so let me go to number 2. Ok. Ok, for today, the lesson objective says, by the end of this class, you will learn how to form WH questions using simple present tense. Additionally, you will practice a conversation which illustrates this topic, how this topic is used in real life settings, okay? So today we are going to continue with the WH word question. And for that, in the platform, you have this video that explains how to use the simple present with WH questions and how to create a conversation. For example, he works in a hotel. So I invite you to go and to do your comments to this part of the video. And then you will be able to conclude the knowledge check. This is 3.7 that says complete the sentences, complete these conversations. Select the answer that contains the two words needed to complete each question. So in this case, for example, conversation number one, what does your sister do? My sister, she's a nurse, okay? And then they are asking about where does she like, where does she like it? Veamos si tiene sentido. ¿A dónde le gusta? No, ¿verdad? Estamos hablando de she's a nurse, the profession. Estamos hablando de la profesión. Entonces sería, what like? No, what does she like? No. Entonces, y la siguiente, how does she like? Ahí probablemente sí, ¿verdad? ¿Cómo, qué tanto le gusta, verdad? How does she like? Entonces, veamos que como tenemos un auxiliar acá, does, el verbo like, en este caso, se queda tal cual porque es una pregunta, ¿verdad? Que termina acá. And then it says, it's difficult, but she loves it. Es difícil, pero le encanta. Okay, so in that sense, in the same way, you are going to complete number 2, number 3, number 4, until number, yes, only number 4. And then you complete, you conclude the exercise, and then you send to the platform the answers, okay? And for tomorrow, let's see, for today, we are going to continue with the placement of adjectives, and particularly, you will learn the be plus adjectives and adjective plus noun. So it's going to start today, if we are allowed to conclude the first topic, okay? And then we start this. So I'm going to stop sharing this, and I will share my presentation that I have for you tonight, okay? In here, I have the WH words that we use and how is the structure to make questions, okay? For example, let's see. Veamos.
Okay, vamos a ver. Singular, tenemos para singular we use all of them, but for singular we use do and does for the personal pronouns I, you, he, she, it. Okay. In the plural is do with you, we, and they. Okay, so we say, who do you like? ¿Quién te gusta? Por decir un ejemplo. What do you think? ¿Qué piensas? When does she study? ¿Cuándo estudia ella? Where does he live? ¿A dónde vive él? Why does it eat? Okay. ¿Por qué come? ¿Verdad? Un animalito. How does it study? Or how does it like? How does it work? Si estamos hablando de una máquina, ¿verdad? How does it work? ¿Cómo trabaja? ¿Verdad? How often do you go? ¿Qué tan a menudo vas? How much do we eat? ¿Qué tanto comemos nosotros? How often do they work? ¿Qué tan a menudo trabajan ellos, por ejemplo? So we can combine. Podemos hacer una combinación, pero lo que me interesa acá es que vean cómo van las WH words. Cuando es una pregunta que utilizamos estas expresiones, ¿quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo, qué tan a menudo y cuánto? Primero va la WH word y después va el verbo auxiliar do, que para la tercera persona es does, ¿verdad? Para he, she, it. Y luego, como ven, the verb remains the same. En este caso, el verbo se mantiene igual, ¿verdad? Porque para el caso de la tercera persona tenemos a does, el auxiliar does. So you don't need to change here. Entonces no necesitan cambiarlo acá. Ok, and then the question mark, ¿verdad? Y el símbolo de interrogación que solo in English, it's only at the end of the sentence, not at the beginning. En inglés, para todas las preguntas, el símbolo de interrogación va al final, ¿verdad? No se usa al inicio. Ok, let me go to the... Okay, let's see. Perfect. Okay, here I have the combination or the structure. Once again, okay? Aquí tenemos otra vez la estructura, ¿verdad? Venimos de simple sentences, affirmative sentences. I study, you study, he studies, she studies English, it studies English, we study English, they study. If you see here, we are respecting the rule because we are talking about he, she, it, and we are talking about an affirmative sentence, okay? Si ven acá, estas son oraciones afirmativas en el presente y estamos respetando la regla de la tercera persona que agregamos es, y en este caso, como el verbo es study, cambiamos la y por y latina y luego es, plus es. But then we convert it into a question. So we transform it into a question and say, where do you study English? Where do you study English? When does he study English? Okay, vea. Why does it study English? How do we study English? And so here you have the same structure that I showed you at the beginning, the WH word first, then the auxiliary or helping verb, and then you have the subject pronouns, I, you, he, she, it, we, and they, and then the complement. Okay, look here. We can say, what do or does study, or what do does do, ¿vea? Que también podemos utilizar el do como verbo auxiliar y como verbo principal. Por ejemplo, si yo digo, what does she do? ¿Qué hace ella? She works and study. Ella estudia, ella trabaja y estudia. ¿Ok? Entonces, vea, aquí tenemos el do como verbo auxiliar y como main verb o verbo principal. Ok, look at here. Vea que dice que never ask who study English. Vea, nunca utilice el who, ¿verdad? Cuando no estamos utilizando el auxiliar does, ¿verdad? Y decimos, who studies,
studies English, aquí sí tenemos que usar la regla para la tercera persona singular, ¿verdad? Aquí dice, never ask who study English. Nunca pregunte así, who study English, porque ahí sí estaría incorrecto, ¿verdad? Porque no tenemos un auxiliar. Entonces ahí sí tenemos que, al no tener el auxiliar does, ¿verdad? Ahí sí tenemos que utilizar la regla del presente simple para la tercera persona, agregarle es, ¿verdad? El verbo who studies English, that's the correct. So the possible answer is she studies English. Okay, so you see the rule here. Or she studies English. Okay, very good. Okay, now. I have this grammar quiz, and I will send you the picture. Tengo este pequeño quiz, este pequeño ejercicio, ¿verdad? Les voy a mandar en este momento la imagen para que ustedes puedan trabajar en los breakout rooms, and you try to solve the 13 questions. Y tratemos de resolver las 13 preguntas. Okay. Okay, let me see which is best. Okay, that's right. Very good. So let me share. So what we are going to do is to look for the right answer. Lo que vamos a hacer es ver cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? Aquí tenemos 3 choices. How, where, who do you live? And look at the answer. I live in Mexico City. So maybe they are asking about a place. And when we ask about a place, we use how, where, or who. What do you remember? ¿Qué se recuerda? And so on. So you have to look for the question, but also for the answer. Tienen que ver la pregunta, pero también la respuesta para saber cuál de las 3 opciones vamos a utilizar. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Where? Where? That's correct. That's right. Where? Where do you live? I live in Mexico City. So what we are going to do, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a los breakout rooms, vamos a contestar las 13 questions, and then each group is going to present at least 3. Cada grupo va a presentar al menos 3 y va a leer la pregunta y otro miembro va a leer la respuesta. In order for you to practice your pronunciation, para que practiquen la pronunciación. Okay, so let me send you to the breakout room. So we are 20, so we will have 7 groups of 3 people. Okay, please join to the invitation now. Hello, Lisbeth. Do you have problem to join the meeting? Hello, hello. Flori, do you have any problem? Okay, that's great.
Hello, Lisbeth. Hello. Do you have problems to join your team? ¿Tiene dificultades para unirse al equipo? No, la conexión de internet es la que me falta. No se preocupe, ahorita la uno de nuevo. Un segundo, no se preocupe. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Hello. ¿Todo bien por aquí? Everything okay? Yes. Fine. Perfect. Okay, that's fine. Okay, so I have sent you another slide. Please look at your WhatsApp images. And there are 16 questions. Okay, they are currently 16. Son 16 preguntas. Así que les acabo de mandar otra laminita a su grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que la puedan tomar en consideración. Okay. Okay, see you in a minute. Take care. Okay. Nueve. Nine. Is what? Preguntando cómo hace para ir a trabajar. Y la respuesta le dice que él conduce al trabajo. Hello, my dears. Is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Sí, solamente allí hice una preguntita en la 2, teacher. Okay, tell me. Tendría que ser la el how. Who does how does how. Michael get to work? ¿Cómo llega Michael a trabajar? He drives to work. Es la C sería. Es la letter C. Yes, letter C. Okay. Okay. I sent you a second slide to your WhatsApp group images. Download it, please. La palabra how es ¿cómo? Sería cómo. Sí, cómo. Pero y cuando decimos how are you, no hablamos de. Lo que pasa es que toma diferentes meanings. Cuando yo digo how old are you es cuántos años tienes tú. ¿Cómo? Lo que pasa es que es una por eso cuando hablamos de decir la edad se explica, ¿verdad? Porque cuando pensamos en traducir inglés-español lo más lógico es que dijera how many years do you have, ¿verdad? De tener, pero en inglés no, se dice how old are you. Es como, ¿qué tan viejo eres, verdad? O ¿cómo eres de viejo? Y así es en inglés, lo correcto es decir, how old are you? Es como, literal, ¿cómo eres de viejo? Pero en realidad se traduce, ¿cuántos años tienes, verdad? Eso sería lo lógico en español, ¿sí? Pero el how es cómo. Sí, siempre se traduce cómo en muchas oraciones, a excepción de how old are you, que ahí sí es, ¿cuántos años tienes? Ok, perfecto. Sí. Les acabo de enviar al WhatsApp otra imagen porque son, son 16. There are 16 difficulties. Son 16 dificultades. So you take it into consideration, please. Sí. Ok, my dear, see you in a minute. Lo veo en un momentito. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Ok. ¿Dónde? La. No, mi carro la. Es... Ajá, ¿por qué tú vienes tarde? Dice, ajá. Ah, sí, porque vienes tarde, cierto, guay. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien aquí? Sí. Okay, yes, chef. Perfect. I have sent you a second slide because there are 16 difficulties, so please you take it into consideration, please. Okay. Okay, see you in a minute. Okay. Antonio, nobody here? ¿Nadie llegó al grupo? Hello, hello, Antonio. Hello, teacher. Hola, Antonio. No. Nadie llegó, ¿verdad? Lo voy a reasignar a otro grupo, mejor. Okay, thank you. Okay, see you in a minute. Ya ahorita lo reasigno. A ver, vamos a ver si Andy. Okay, ya ahorita lo asigno a otro grupo, Antonio. Thank you.
Hagámoslo ya para ver cómo nos sale la pronunciación. Hello, hello. Oh. Everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Yes, teacher. Okay, perfect. Did you see the extra slide that I sent you to the WhatsApp group? No. ¿Vieron la slide adicional? Because there are 16 difficulties. Some of the 6. So I sent you an extra one. Les envié una extra. Sí, sí. Okay, perfect. See you in a minute. Okay. We are going to practice. Perfect, that's great. The pronunciation. Perfect, see you in a minute. Okay? Thank you. You're welcome. Hello, hello. Is everything okay here? Hola. Were you able to complete the exercise? ¿Pudieron completar el ejercicio? Yes. Okay. Nos faltan unas todavía. Okay, perfect. I send you a second slide. Les mandé una segunda slide because there are 16 difficulties. Son 16 dificultades en realidad. Okay? Okay. Perfect. See you in a minute. Bueno, yo creería que la 11 es Gwen. ¿La 11? ¿Cuál es la 11? Susana, it's good that you're working together. Hello. Me alegro que ya estén trabajando juntos. No se preocupen, avancen lo que puedan. ¿De acuerdo? De acuerdo. Okay, perfect. I give you a couple of minutes. Le voy a dar un par de minutitos más. Okay? Okay. La número 5. ¿Dónde está mi teléfono? Where? Where? Where is my cell phone? Hello, welcome back. Hello. Hello, welcome back. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Were you able to come? ¿Tú conclude? ¿Pudieron terminar todo? No terminamos todo. Ok, perfect. Ok, who wants to start? Who would like to start? Let me see. Hi, teacher. Hi, my dear Adelaida. Comenzaríamos nosotros, creo que es Ever y Daniel. Ok, perfect. Adelaida, Ever and Daniel. Ok. Number one is, where do you live? I live in Mexico City. Perfect. Okay, next. Number two. Perfect. How does Mitchell get to work? Okay, Michael.
he drives to work. Very good. Okay, and number three? Number three. How old are you? I'm 23. Okay, very good. Thank you, team. Congratulations. Okay, continue. ¿Quién quiere seguir? ¿El siguiente equipo? Hello, hello. Vamos a ver si no vamos a choose another team. Let's see. Tati's team, are you ready? Hello. Are you ready, Tati? Soy Marvin. Yes. Okay, from number four to number six. I mean, no, four, five, and nine. Four, five, and nine. Four, five, and nine, okay. Okay. What is that? Josué? Yeah. It's a butterfly. Okay. Where is my cell phone? The number five. I think I saw it on the table. Okay, I think I saw it on the table. Very good. And number nine? And number nine, what is your name? My name is Stuart. Stuart. Suena como una U, Stuart. Ah, okay, Stuart. Okay. Stuart. Sí, sí, yes, perfect. Thank you, team. Thank you very much. Okay, let's see if I, who wants to continue? ¿Quién quiere continuar? Vamos a ver, let's see, Josué, Josué's team, el equipo de Josué. Yes, it's the same as Tania. Okay, okay, wait, let's see. Alexa, did you participate? ¿Participaron ustedes en un equipo? Ahorita, ahorita no. No participaron. Ok, perfecto. No se preocupe. Vamos a ver entonces. Jessica. Yes. Ok, Jessica. Go ahead. Ok. It's number, number 10. Ok, number 10 to number 12. Ay, olvidé el nombre de mis compañeros. Ajá, Jessica Steen, to the rescue. Saúl, Saúl era, ¿verdad? Saúl. Ajá. En el person. Saúl. Saúl. En el person. Ok. What number? Ten. Ten. Why did you stay home? I fell. I fell sick. Okay, very good. Thank you. 11. Okay. 11. What day is it? It is Monday. Okay, very good. Yeah. Number 12. When can I start work? You can start with no. Okay, very good. Thank you, team. Very good job. Congratulations. Okay, thanks. Okay, let's see. Andrea, no sé si era Andrea y Antonio o Antonio y Lisbeth, no recuerdo. No recuerdo con quién es esto. Okay, Andrea y luego Antonio para darle. Arnoldo. What time is it? Hello, Andrea's team. Ok, ¿quiénes eran el equipo de Andrea? Mi estimado. Hola, hola. Ahí Arnoldo. Está. Ok, uh-huh. Arnoldo, Arnoldo. Andrea is asking you. What time is it? It's 10 o'clock. Ok, very good. Number four, number 6 and 7. El número 6, permítame. What do cows eat? Okay, what do cows eat? They eat grass. Okay, very good. Number 7. What is your best friend? Okay. Sofia. Sería, who is your best friend? Who? Mm-hmm. Okay.
And you said, Sofía? Arnoldo, Sofía? Sofía is my best friend. Very good, thank you. Okay, let's see, Antonio and Lisbeth, number 8, 14 and 15. What question, teacher? Are you looking at my screen? ¿Puede ver mi pantalla? Yes. Okay, sería la número 8, 8, 14 and 15. Así, en ese orden que va. Okay. When do you usually get up? No vayas a estar saliendo, Juan. Ya te bañaste. Yo sí. I usually get up at 6 o'clock. Okay, I usually get up at 6 o'clock. Very good. Number 14. Okay, number 14. Why are you late? Why are you late? My car is broken down. My car is broken down. Very good. My car is broken down. Mi carro se dañó, ¿verdad? Okay, and what about number 15? Where are your bags? Okay, and the answer? They are over there. Okay, very good. They are over there. Están por ahí, ¿verdad? Ese over there es por ahí. And the last one is, how are you today? ¿Verdad? Una pregunta bien common. A very frequent question in English. How are you today? I'm fine, thanks. Okay, I'm fine, thanks. Okay, very good, my dears. That has been a good exercise of identifying the right WH word to complete the question and then to say the answer. Now, I have here the second part of the exercise that says, fill in the blanks below to complete the sentences. Use the word in the above box. For example, Thomas studies English at college. Where? The question is where. Where does Thomas study? Entonces vea que tuve que completar, ¿verdad? Hacer la pregunta, ¿verdad? Voy a mover acá para que vean que es una question. Aquí está el question mark, ¿verdad? Entonces cuando yo veo un where y veo que estamos hablando de Thomas y que en la oración en afirmativa del presente simple estoy respetando la regla del studies, eso significa que en mi pregunta yo tengo que usar el auxiliary does, ¿verdad? Porque estoy hablando de third person singular, de una tercera persona en singular que es Thomas. Entonces digo, where does Thomas study? ¿A dónde estudia Thomas? Entonces el siguiente es, her friend lives in London. Entonces tengo where. The third one is, Susan studies math. What? Eva lives in New York. Who? His brother always get up at 6 o'clock in the morning. When? Mr. Brown goes to work by bus. How? The supermarket sells apples. What? They usually travel to the countryside on holidays. Where? Richard is a teacher. He teaches. What? His bus goes to the shopping mall. Where? Okay, so I'll send you back. Le voy a enviar esta imagen to your group. And then I'll send you back to the breakout room in order that you can please work together and try to respond by proposing the question, okay? Entonces ustedes tienen que responder al ejercicio proponiendo cuál sería la pregunta. What's the best structure of the question, okay? So let me send you to the breakout room now. Okay, here we go. Please join to the invitation. Por favor, únanse a la invitación. Flori, do you have a problem? Okay.
London. London. Sería. Where does her friends? Perfect, you're doing great, van bien. Recuerden que todas son tercera persona, ¿verdad? Yes. Okay, perfect. Okay. See you in a minute. Thank you. Mm-hmm. Please review the subject, okay? Por favor, revisen el sujeto de quien estamos hablando, ¿verdad? You will notice that most of them are third person singular. Se van a dar cuenta que en casi todos los ejercicios es tercera persona singular, ¿verdad? Yeah. Where does? Her. Ajá, ella. Es que vamos, es para el does lo vamos a utilizar para he. Para tercera he, persona. He, she, uh-huh. It. Sí, esa es la uh-huh. tercera persona. He, she, it. Y el do uh-huh. para todos los demás. Okay. Okay, see you in a minute. Los veo un minutito. Entonces le va a poner where does. No where sé. No, así sería. Escribámoslo, sería así. Where does live? Her friend. Her friend. Ajá. Uh-huh. ¿Dónde escribe su amigo? Where does her friend live? That's right. Es correcto. Ah. Where does her friend live? Sí. Mm. Uh-huh. Where does her friend live? Yeah. ¿A dónde vive su amigo? Okay. Porque la respuesta es her friend lives in London. Entonces ahí ya hace sentido, ¿verdad? ¿A dónde vive su amigo? Ah, él vive en London. Ok, very good. Look that most of them are third person singular. Vea que la mayoría de los sujetos son tercera persona singular, ¿verdad? Entonces, okay. Número 3. Número 3. Check it out, ok, revisen eso. See you in a minute. Susan. Hay que saber qué es lo que vamos a hacer aquí, formular la pregunta que vamos a hacer. Es formular la pregunta y ya tienen la respuesta. Por ejemplo, en la number 2, dice uh-huh. her friend lives in London, su amigo uh-huh. vive en London, y la pregunta es where. Entonces, where? Hago la pregunta. Where does her friend live? Her friend live. Where does her friend live? Where does her friend live? Ajá, y entonces es her friend lives in London. Esa es la número 3, ¿verdad? What does Susan study? Studies, con la Y, ¿verdad? Porque como ya lleva el auxiliar does, entonces el verbo me queda normal sin la regla, porque la regla es la respuesta. Where does Susan study? Study. Where does Susan study? What does study sería? What does Susan study? Porque acuérdese que va el auxiliar does, entonces eso hace que el verbo principal ya no necesita llevar el es, solo lo lleva cuando es una afirmación como el que nos están dando y que no lleva ningún auxiliar, ahí sí tenemos que colocar la regla del es para la tercera persona singular. Cuando es pregunta usamos does, ¿verdad? Ok. Perfect. See you in a minute. Okay. Hello. Everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Do you have questions? Tenemos ahí. Adelante. Dígame. En el caso de la 2, como uh-huh. dice, where is do, ¿lleva el do o no lleva el do? En todos los casos son preguntas, ¿verdad? Cuando tenemos una WH word ahí, ajá. sabemos que es pregunta. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que identificamos cuál es el sujeto. Cuando yo digo her friend, estoy hablando de su amigo de ella. Entonces es he. Entonces uh-huh. para he, para she y para it yo utilizo does. Entonces digo, where does her friend live? Y ya el live ya no lleva la S porque ya utilicé el auxiliar does, ¿verdad?
Igual, vean, revisen que los demás son también tercera persona. Susan es she. Eva es she. His brother es he. Mr. Brown es he. Luego, the supermarket es it. El único que es diferente es este, they usually. Ahí sí estamos hablando de do, ¿verdad? Porque es they. Y Richard es he, entonces es does. This bus is it. Entonces es, el único que no es tercera persona es la number 8, porque dice they. Es el único que lleva do. De ahí todos llevan does para hacer la pregunta. Okay. Perfect. See you in a minute. ¿Cuándo? His brother. Sería, when... Get up. When does his brother get up? Yeah, that's right. Get up. In the morning. In the morning. Get up. When does his brother get up in the morning? Very good. You're doing a good job. Van muy bien, chicos. Do you have questions? Thank ¿Tienen you. Preguntas? No. 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 No, ya resolvimos la duda que teníamos, que después del das va la persona. Sí. ¿De quién se está hablando? Y después el... Exacto, es como el ejemplo primero. Y noten que prácticamente todas, all of them are third person singular with the exception of number 8. Vean que casi todas son tercera persona. Solo en el caso una, de la que es... la número 8 que es they, que se usa. Que está hablando de ellos, tú. ¿Sí? En el caso de la que sigue, de Mr. Brown goes to work by bus, en esa, como el goes está conjugado, sería siempre go. Go? How does Mr. Brown go to work? How does Mr. Brown go? Ahí le quitamos el ES porque ya el does hace el papel de... tercera persona para hacer la pregunta. Entonces queda go. How does Mr. Brown go to work? Ok. Hasta ahí, go to work. Y ahí termina la pregunta. Ok, see you in a minute, my dears. Los veo en un ratito. Hello, todo bien.
Hello, welcome back. Bienvenido, bienvenidas. How was the practice? Hello, hello. Are you able to watch my screen? ¿Pueden escucharme y ver la pantalla? Yes? Yes. Okay, perfect. So, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Were you able to complete all of the questions? ¿Sí? ¿So? ¿Más o menos? Okay, who wants to try one? ¿Quién quiere hacer la número dos? What team? Okay, Tati, perdón, Tati levantó la mano y luego viene Alfredo, creo. ¿Sí? Okay, Tati y then Alfredo. Okay, Tati. Sí. Adelante, Tati. Hola, Josué. Sí, adelante, adelante. Thomas studied English at college. Where does Thomas study? Okay, very good. Okay. Let's see. Okay, who continues? ¿Quién continúa? ¿Bien? ¿El team? Okay. Josué. ¿Quién preguntaría? Okay, adelante. Where does her friend live? Lives. Sí. Her friend lives in London. Okay, very good. Excellent. Okay, let's see Alfredo. I think that Alfredo wanted to participate. Are you there, yes. My dear? Okay. Who was it? Continuar, es que solamente las primeras pudimos responder. Okay, don't worry about it. Ya vamos a hacer mejor. Sería, where does her friend live? Bueno, no sé si una de mis compañeras puede, Floricelda. Okay. ¿Floricelda? Sería la dos. La dos. Where does her friend live? Okay. Where does her friend live? ¿Y la respuesta? Her friend live in London. Oh, lives in London. Lives. Okay, London. Very good. Okay, who else was in your team? ¿Quién más estaba en su equipo? Don't worry, ya no se recuerdan. Y el compañero quizás tampoco se identifica, no se preocupen. ¿Hay alguien más que quiera que haya trabajado 3, 4 y 5? Another team? Hello? El 5, teacher. Adelante, adelante, Floricelda. Where does his brother grab? When? When does his brother get up? His brother always gets up at 6 o'clock in the morning. Very good. That's okay. Thank you. Okay, who else? ¿Hay alguien más que haya trabajado las otras? Susana? Do you have some? ¿Tienen algunos? La número 3. Okay, number 3. Susan study math. Mi compañera era Antonio Hernández. Antonio? La pregunta, what Susan study? Okay, very good. Y la respuesta era, Susan studies math, Susan, right? Susan studies math. Okay, very good. Did you elaborate any other question? ¿Completaron alguna otra pregunta? Teacher, yo solo la respuesta. La pregunta en la número 4, sí, yo tuve inconvenientes, no la pude formar. Ok, don't worry. Ok, that's ok. Who else? ¿Hay alguien más que tenga? Si no avanzamos, ¿verdad? Vean, en la número 4 era,
who Eva lives in New York. Dice. So who ahí who lives. Ahí se recuerden que aplica la regla que les dije. Who lives in New York. Ahí sí teníamos que usar porque no estábamos usando who does live in New York, sino que who lives in New York. Ahí sí llevaba la el verbo lives, right? Who lives in New York. Porque estamos usando who. Entonces la respuesta era Eva lives in New York. Luego la number five, ya la dijimos. Number six era Mr. Brown goes to work by bus. La respuesta era how does Mr. Brown go to work? Okay. La respuesta, Mr. Brown goes to work by bus. Number seven, what does the supermarket sell? Sin la S. Y la respuesta, the supermarket sells apples. Number eight, where do they, ahí era do, porque estamos hablando de they, where do they usually travel on holidays, ¿verdad? Entonces la respuesta, they usually travel to the countryside on holiday. Ese countryside es como el campo, ¿verdad? Y holidays, pues ya sabemos, días libres, ¿verdad? Number nine, Richard is a teacher, he teaches. Era la respuesta. Entonces la pregunta era, what podríamos haber dicho, what does Richard do? ¿Qué hace Richard? What does Richard do? Richard is a teacher. He teaches. Okay. Number 10. This bus goes to the shopping mall. Entonces la pregunta hubiese sido, where does this bus go? Go. Okay. Sin la ES. Porque ya tenemos el does de auxiliar para hacer la pregunta. Entonces la respuesta era, this bus goes to the shopping mall. Okay, very good. Because of the time, we won't be able to continue with this, the last exercise. Por el tiempo, no vamos a poder completar este, pero le va a llegar en el material. So here you have WH questions with be. Aquí están las preguntas WH con el verbo to be, ¿verdad? What's your name? Where's your friend? Whose son he? What are your classmates like? Where are you and Luisa from? How are your classes? Vean que aquí no estamos utilizando el do, sino directamente el verbo to be, ¿verdad? Entonces aquí, como estamos utilizando is o are, no necesitamos utilizar otro auxiliar, ¿verdad? No, no necesitamos el do. Entonces a la pregunta, what's your name? My name is Beth. Where's your friend? Where's your friend? He's in class or he's in class. Who's his son he? She's my classmate. What are your classmates like? They're very nice. Where are you and Luisa from? We're from Brazil. How are your classes? They are really interesting. Okay, aquí me están preguntando, ¿cómo son tus clases? Son realmente interesantes. And in here we have the exercise to complete these questions and then practice with a partner. So here we have to use who, where, what, how, why, right? Okay. So we already practiced, but we have here some examples of questions. When do you study English? How often does he eat pizza? Where does your mother live? Why do you think that? Who do they like? What does the girl have in her bag? How much does your dog eat? Okay, that's it by now. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos preguntas? Veo que Tati levantó la mano. No sé si tenía pregunta o alguien más. Sí, teacher. Me quedé con una duda en la respuesta de la 4. Ah, esa. Perdón. Lo voy a llevar aquí. No se preocupen. Aquí está. Vean. Aquí, no sé si logran ver acá, donde dice Who studies English. Sí, sí. Cuando no utilizamos, ¿verdad? En este caso el auxiliar, porque decimos Who, ¿verdad? Podemos decir who studies English de una vez. ¿Quién estudia inglés? No se dice who study English y no lleva auxiliar, ¿verdad?
Entonces, lo mismo podríamos haber hecho con la número 4 y decir directamente, uy, ¿dónde está? Aquí. Who, porque estamos preguntando quién. Who lives in New York, ¿verdad? Sin el auxiliar, sino que de una vez, utilizando el verbo así. Yes. ¿Quién vive en Nueva York? ¿Sí? Que era lo que nos decían en la excepción, ¿verdad? Eva. Who lives in New York? Ahora, si yo preguntaba con el where, ahí es otra historia, porque entonces ahí sí es where does, vamos a hacer el where does she live. ¿Vean? Entonces, solo es con el who que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Sí. Ok, gracias. Entonces, en ese caso, you're welcome. En ese caso queda, who lives in New York? ¿Quién vive en Nueva York? Es como cuando yo estoy oyendo una plática, ¿verdad? Y no escuché bien y repregunto, ¿quién tal cosa? Entonces digo, who, y el verbo queda así como cuando es afirmación, ¿verdad? Y en este caso, porque estamos usando who, ¿verdad? Si hubiera sido where, ahí teníamos que utilizar el does. Where does she live? Ok, my dears, because of the time, we are going to stop here. Por el tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí. So if you have questions or doubts, please write to me to the chat. Or let's continue talking tomorrow, ok? Ok. Ok, see you tomorrow. Bye-bye, take care.